Economics con Roxana Acoto. Presenta Tarjeta Naranja. Financieramente incorrectos. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca siempre. Tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. Con GNI en Córdoba, tus sueños llegan bien alto. Cardinales avanza y vos sos testigo. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? En los últimos años, la ciudad de Córdoba se ha convertido en un polo de atracción para el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios, en donde ya no solo se levantan torres de departamentos o barrios, sino verdaderas mini ciudades dentro de la ciudad. Uno de estos mega emprendimientos es Docta, del grupo Proaco. Son 800 hectáreas, la mitad en Córdoba capital, la mitad en Malagueño. Dentro de 20 años, cuando Docta esté totalmente terminada, vivirán allí alrededor de 100.000 personas, es decir, que será una ciudad del tamaño aproximado de lo que es hoy Jesús María. Hace unos días, Proaco inauguró el camino de ingreso a Docta, que está en la autopista hacia Carlos Paz, poco antes del peaje. Nosotros estuvimos con Lucas Salim, su director. Bueno, una ciudad le llamamos porque va a tener absolutamente todos los servicios que tiene una ciudad y aparte por la envergadura que tiene. Estamos hablando que cuando esto esté totalmente terminado, que en cálculos de un primer momento nosotros estimábamos entre 30 y 40 años, hoy por la demanda que nosotros estamos teniendo del proyecto, hemos bajado esas estimaciones a 20 años, con lo cual estimamos que en 20 años vamos a tener una urbanización más grande que, por ejemplo, la ciudad de Jesús María. Hasta el momento, la desarrollista ha realizado una batería de inversiones en el lugar. 20 millones de pesos en obras viales, 10 millones en gasoductos, 20 millones en un túnel, 10 millones en luminarias LED y 10 millones de pesos más en infraestructura, entre ellos una obra junto a EPEC. Estamos haciendo un convenio con la EPEC, con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, por el cual, en un convenio histórico, una empresa privada, en conjunto con la EPEC, vamos a hacer una inversión para asegurar la provisión de energía para toda la ciudad, para toda esta nueva ciudad y para todos los emprendimientos que va a haber adentro de la ciudad, digamos, y para todos los emprendimientos del sector. Docta ya inició el proceso de venta de los terrenos de entre 250 y 600 metros en el lugar, con precios que varían entre los 1.000 y 1.300 pesos el metro cuadrado. Tienen un plan de financiación que consiste en una entrega del 30% y 48 cuotas. Pero como allí se montará una verdadera ciudad, también ya se están vendiendo macro lotes destinados, por ejemplo, a escuelas o sanatorios. Docta es una urbanización inteligente, pensada en la clase media, en los jóvenes profesionales, que necesitaban un lugar adentro del ejido de Córdoba, sin tener que pagar peajes, sin tener que pensar en que se van a la mañana y vuelven a la noche, en una ubicación estratégica que va a transformar el futuro de la ciudad, que de golpe se va a empezar a recostar sobre esto que es el suroeste de la ciudad y que indudablemente transforma el corredor autopista Córdoba-Carlos Paz en el futuro del crecimiento de la ciudad. Pintecor te invita a la Expo Color 2015, 30 y 31 de octubre, Complejo Forja. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. Euromayor, construyendo realidades. Libertad. Mira, tenés todo. El mayor negocio tecnológico de la historia, la fábrica de computadoras Dell, acaba de comprar a su par norteamericana EMC por 67.000 millones de dólares. ¿Por qué Dell realizó semejante inversión? Porque el negocio de las computadoras ya no crece como antes, entonces decidió incursionar en otro negocio con mucho más futuro, como es el de la seguridad informática, el almacenamiento de datos y la telefonía móvil. Y bien, esto fue todo por hoy. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana después de Síntesis, como siempre, aquí por el 12.